Bueno, en los últimos 3 días, bomberos voluntarios han rescatado a recién nacidos, tanto en Quetzaltenango como en Misco, y en esta ocasión en San Miguel Petapa, pues se localizó un bebé de tan solo 4 horas de haber llegado al mundo. Para decenas de parejas, la llegada de un bebé les cambia la vida, pero para otras se convierte en una carga que simplemente dejan abandonada en cualquier lugar sin importarle su vida. Este fue el caso de un recién nacido que fue dejado dentro de un vehículo que se encontraba frente al numeral 336, Colonia Rivera del Río, San Miguel Petapa. Los propietarios del automotor se sorprendieron al ver al infante que tenía 4 horas de nacido, por lo que dieron aviso a bomberos voluntarios. Por lo que bomberos voluntarios pues llegaron al lugar y evaluaron los signos de este niño recién nacido para ver si tenía signos vitales, por lo cual paramédicos de esta institución pues dieron que sí, esta persona, este niño pues tenía sus signos vitales muy bien estables, por lo que fue llamado a la Procuraduría General de la Nación, de la PGN, de la Niñez, perdón, y así como la Policía Nacional Civil para los trámites correspondientes. Como acto de amor, socorristas de la 54 compañía apoyaron con la entrega de un kit de cuidado infantil. Nos conmueve realmente el tipo de acto de una mujer realmente que no pudo mantener, ¿verdad?, a su bebé. Entonces, como elemento de 54 compañía, asistimos al lugar. También asimismo presentamos pues la primera donación, que es prácticamente lo que cuenta el bebé ahorita, ¿verdad? Madres lamentan la decisión que están tomando decenas de jóvenes al abandonar a sus hijos. Me da tristeza pues por lo que hacen, porque habiendo tantas madres que sí quieren ser madres, pues si ellas, Dios les da la oportunidad de tener un bebé y que hagan esto, pues que pongan cartas en el asunto, ¿verdad? De que si vienen, quieren traer hijos al mundo, mejor que se cuiden, porque es un pecado lo que hacen de dejar a sus bebés abandonados. Durante el primer cuatrimestre de este año, la Procuraduría General de la Nación contabilizó el abandono de más de 100 recién nacidos entre las edades de 0 a 2 años, por lo cual continúa realizando las investigaciones correspondientes. Con imágenes de Gabriel Hernández, reportó Daniel Collín.